¿Por qué no? ¿Sacaron progresista el nombre por esto mismo? No, porque era un nombre larguísimo. Era demasiado larguísimo. Ay, progresismo era lo más descartable. ¿Se van a unir con Macri? No. Mi colectivo no es amarillo. Pero Lilita lo quiere a Macri. ¿Está la opción de armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri? Sí, vamos a trabajar por eso. Que haya sido derrotado Macri es un... La verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. ¿Armar un frente común con el PRO, por ejemplo, con Macri? Sí, vamos a trabajar por eso. Está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. You are stupid. ¿Con Macri? Vamos a trabajar por eso. ¿Qué es lo más difícil de tolerar para un progresista? Es que un otro progresista lo deje de ser. Con fe y esperanza, con fuerza y con coraje, siempre hacia adelante, siempre con nuevos brazos, unidos sí, pueden más, todos juntos pueden más, brazos unidos sí, pueden más, todos juntos pueden más, unidos sí. Muy bueno. Muy bien. Bien, el nuevo partido Faunen, con todos nombres nuevos, que realmente llegan a la política para... o sea, el peronismo tiene peronistas, la UCR tiene radicales, Faunen... Son faunos. ¿Qué son? No sé, no, en serio. ¿Qué son? El nombre no es muy agraciado, ¿no? Faunen. No, y si se suma el PRO, es PRO Faunen. ¿Cuánta contradicción, no? Que hay. Sí. ¿Cuánta contradicción? A mí me sorprende mucho la contradicción total que hay y la necesidad que tienen todos estos conjeturadores, porque para mí es lo que son, gente que solo quiere que se los escuche y no les interesa lo que están diciendo, ni los demás. Lo que yo pienso es solo... El hecho de solo querer ganar, y eso es lo que me preocupa, porque yo quiero propuestas, yo solo veo peleas, veo contradicciones y veo una necesidad terrible de ganar, como sea, unámonos con este que me caía mal, con el otro, unámonos entre todos para ganar y tener poder. Miedo, loco. O sea, ¿ganar qué? Sí, no sé. El que tiene idea, que ganar es este país. Sí. Entonces, claro, la ventaja que tenía la alianza con esto es que en el 99 la alianza nunca había gobernado antes. Entonces nadie sabía en qué iba a terminar. Sí, claro, pero igual más allá de eso. Estamos hablando de gente, para mí, ¿no? Desesperada por el poder. Desesperada por tener este lugar para decir, para ganar y porque ellos, y no importa con quién nos aliemos. Que me parece terrible, porque sin falta de convicciones, de última, si tenés convicciones reales, yo puedo estar o no estar de acuerdo con vos, y ahí se puede plantear una discusión política. Pero no cuando todas las cosas que se nos proponen son guerra, pelea, ir en contra del gobierno, porque, ¿entendés? Está yendo en contra del pueblo, porque el gobierno es votado por nuestro fucking pueblo. Entonces, de verdad te digo, o sea, estoy harta de ver a los políticos pelear. Harta, no sirve para nada. Solo muestran su necesidad y su deseo de poder espantoso. Y el poder, querer tener poder sobre alguien, ya sea para bien o para mal, esa necesidad salvaje de tener poder no le hace bien a nadie. ¿Entendés? Entonces, sí, ¿en qué punto no es en contra suya también? Me imagino a los seguidores de Wiener, ¿no se sentirán traicionados también en un punto? Uno seguía una idea y de pronto el chabón vuelve sé a... sé quiénes son los seguidores de Wiener. No, yo tampoco. No. Bueno, fue la segunda fuerza. Ando poco por Rosario. No, está el 16% está bien, del país votó a Wiener presidente hace cuatro años. Tres años. Es mucha gente, entonces. Hay bastante gente que bueno, creyó no que Wiener puede ser presidente. Bueno, yo no sé quiénes son y puede ser lo que hayan creído. Yo no puedo... No encuentro una manera de discusión, no encuentro un diálogo político con ninguna de las propuestas, porque... Todo lo que yo veo es pelea, ir unos yendo en contra de los otros. Es como, ¿entendés? Es como pelea de gallos, ¿viste? El sinsentido. Entonces, para mí, todo debería empezar por, bueno, ¿qué necesita nuestro país, loco? Y me parece que todos, en algún punto, como educación, como derechos,
como odio la palabra inseguridad, no entiendo, odio que la meten en el medio. Inseguridad es hambre. Porque cuando hablas de inseguridad, ¿quiénes son los que están inseguros? ¿La clase media, la clase alta y la clase baja qué es? Claro, que no sabe si va a comer. ¿De quién es? Que la inseguridad es hambre, es no tener para comer. En vez de hablar de inseguridad, hablar de educación, hablar de derechos. Si no estamos en eso todos de acuerdo. Y lo único que hacemos, porque por lo menos en eso tendríamos que estar todos de acuerdo, bueno, y empezar desde ahí con las opiniones y las opciones que tiene cada uno. Si la base es, saquemos a esta perra y saquemos a los demás. O sea, si es, y con este yo no me meto y después me meto porque gana el balotaje. O sea, ¿qué estamos queriendo lograr? ¿Derechos, posibilidades para Argentina o tener poder? ¿No? Digo. Bien. Creo que queda claro. Igualmente, estaba pensando, porque Faunen no tiene mucho gancho. Le puede poner FEC. Faunen es raro. Como por eso, quedó. FEC, que futuro es enemigo pero de Carrió. Pero FEC da fecal. Vas a ver. Aparte da fecal. Fíjate por qué FEC. No, ¿qué es? Futuros enemigos de Carrió. Es bueno. Igual es... Porque Lilita está primero, son amigos, y después son los peores del mundo. No, más bien. Pero viste que son como los malos de los X-Men. Que entre todos juntos no tiene más poder que Magneto. Sí. Bueno, esto todos juntos, lo mismo. Sí, se entendió. Bien. Perfecto. Bien. Es verdad. Bueno. Bien. ¿Entendieron? Hay tres que lo entendieron. Está bien. Está bien, es un chiste para comiqueros. No, se súper entendió. Lo que pasa es que es un chiste intelectual. Entonces, bueno, la risa va más abajo. Mira, si ya lo tenemos que explicar es porque es muy bueno. Así va la risa. Vamos a ir a nuestro momento, sí. El momento de gloria. ¿Usted tiene un momento de gloria grabado por...? Sí, tengo momentos... Pero no ahora. Claro, porque no primero le quiero decir algo. Jugar con Maradona es el bingo que reparte millones. El gol de oro, la yapa, 170 mil pesos. Y Fortunato, 80 mil. Jugar con Maradona, el bingo que juega el país. No te lo pierdas, mira. En marzo y abril, jugar con Maradona es súper extraordinario. Jugar con Maradona y ganar. 5 millones de pesos. Más un aula de informática para la escuela que elijas. Sin el primer premio. Dos increíbles saltos en la jugada de Fortunato. Y miles de pesos más en el gol de oro y la yapa. Y todas las semanas, millonarios pozos. ¿Qué esperás para jugar? Muy bien, sí. Vamos a ir a una pausa, sí. Gabriel, pero antes vamos a charlar sobre... Tu gloria registrada. ¿Mi gloria registrada? No, el momento de gloria registrado, en realidad. Que es aquellos que, muchachos que estuvieron en la historia y están en la historia de TBR, que crecieron. Bueno, ahora vamos a ver un avance del primero que ya apareció, que es aquel chico que se puso a llorar con Daddy cuando apareció el Diego. ¡Yo tengo Diego, boludo! ¡Yo tengo Diego! Bueno, ahora, en un ratito vemos eso, ya vamos a poner avance. Ahora es una venta, el quilombo que tiene un GPS hay que darle a Sergito. Mientras tanto, quiero decirle que después de la pausa vas a tener, bueno, esto del momento de gloria o algo así. Y después tenemos, claro que sí, Dolores Fonsi. Lo que desató Dolores Fonsi con su declaración acerca de la marihuana, cómo se puso Feynman con ese tema. Y un montón de cosas más. Después de la pausa acá en Televisión Registrada. Optimiza tu tiempo. En el 2014 por Canal 9 hay mucho más televisión registrada. Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Ah, bueno, me parece un maleducado. Ya vi, y vos sos un boludo. Así que por favor, guardemos la pelota. Ay. Que se corra, córrase, corra, ¡córrase! ¿Qué no vas a ser fuerte? Claro. ¡Qué conviene! Mi amor. La única vez que se va a dar en la vida, querida. Pero vos ahora tenés que decir, soy de San Lorenzo, nada más que eso, dale. ¿Por qué? Le voy a decir de las tetas. ¿Qué? Porque las tetas son así. Oh. Alejandro Lerner. Pasa la vida y el tiempo no se queda. Juega conmigo acá. No. Y si le tenés que hacer un gol a Unión en el clásico, ¿se lo vas a gritar a la barra de la bomba de Unión? Se lo voy a gritar y le voy a buscar el padre de este pibe y se lo voy a gritar en la cara, vas a ver si no. ¡Cabrón viejo nomás! ¡Vamos, si querés! ¡Hijo de puta! ¡Bien! ¡Oh!
¿Vos viste, Batman, qué pasó en el choque? Sí, pasó. Chocaron ahí, la policía tuvo toda la culpa. ¿Y estabas con Robin? ¿Estabas solo? ¿Cómo venís? No, estaba con Robin. ¿Y dónde está Robin? No, Robin está arrendado, no voy yo. Una herida profunda de consideración. Que me quede tranquilo que no tengo nada. Gracias, ¿eh? Igualmente, cuidado, cuidado. Está Sofía Gala, Pablo y Gaby. Segundo bloque de televisión registrada con Gabriel Eduardo Jung y con Sofía Gala Castiglione y su criatura en la panza. ¿Cómo le va? Bien. ¿La está pasando bien? Bien, muy bien. Escuchándolo. ¿Son los Stone o es un...? ¿Y si no sabes vos, qué sabes? No, digo, no sé si son ellos o es una versión, es rara. Es un cover. Es un cover. Qué buen oído que tiene. Le salía mal. Digo, ¿quién es? Esto es Billie Jean. Así estaban. Ahí está. Es una mezcla. Ah, es una mezcla, loco. Es una mezcla de las dos cosas. Se llama qué buen oído. Esta mierda. No. Eso es tu oído. Se mezcla. Absoluto. Y te sale el... Se llama Los Monos de la China, que es una banda de amigos que se está trincando nuestro musicalizador. Ah, evidentemente. Okay. Monos de la China que mezclan. Perdón, Monos de la China. Estos son los ahí, estos son los ahí va. Bien, muy bien. Muy bien. Tengo ganas de hacer un poco hoy. En cualquier momento te descontrolo todo. Tengo ganas de hacer un poco. Con la gente que hay. Con Sofía está lindo. Está lindo para hacer un poco. Está lindo. Vamos a elegir bien el tema y vamos a hacer un poco. No sos Gil para elegir el día del poco. No soy ningún poco. Ya la que tenés ahí. Escúchame una cosa, Sofía Gala Castiglione. ¿Le gusta el público que le trajimos hoy? Sí. Hoy vinieron un montón. Grosso. Una cantidad. Un montón. Un montón de visitas, bueno. Bueno, vamos a empezar ahora el segundo bloque con lo mejor de la semana. Un bigote, dale, Jules, por favor. No, tiene una mala onda. Que te dibuje un bigote y quedaste así hasta el final del programa. Dale. Vamos a ver. Yo tengo un diseño re lindo para hacerle. Hacelo por Sofi. Dale que estamos como en casa, mirá. Claro. Yo lo estoy mirando de acá. Esa es una idea que empieza hoy y no termina más, ¿eh? Ya me imagino a los invitados con el pomponcito. La leche chocolatada. Sí, con algo para comer. Sí, vieja, ¿me alcanzás un sandwichito? Sí, ya me lo imagino. Vamos a ver ahora al relator apasionado de Gimnasia, que esto no es de esta tarde que jugó con Argentinos, de ese tema no voy a hablar, sino de la semana pasada. A Ungraña fuera de control tenemos, y también lo que desató Dolores Fonsi hablando sobre la marihuana. Sí, sí, parece que habló de la marihuana. ¿Estás cansada de que tus chicos vuelvan del colegio con piojos? Sí. No, sí. Zona Libre Bio Repelente Escolar es el único especialmente formulado para evitar los piojos, el contagio de los piojos de chicos entre 2 y 12 años, Estelita. Claro, Pablo. Su revolucionaria fórmula inspirada en la naturaleza es 100% efectiva y no tóxica. Zona Libre Bio Repelente en spray aleja los piojos de verdad. Una sola aplicación diaria evita el contagio escolar y además no daña el pelo. Y no te olvides que Zona Libre Loción, el rojo, simplemente los ahoga en una sola aplicación. No te olvides, con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Exclusivamente en farmacias. Konbanwa, 6時 になりました. Newsを お伝えします. TPP 環太平洋パートナーシップ協定をめぐり 日本の交渉参加の最大の焦点となっていた アメリカとの事前協議が今日合意に達しました。 Hay un tironero de Gimnasia. Están todo atrás. Gimnasia no pone a nadie. Está Nacho Fernández para hacer el tiro libre. Gol a un metro. Rebota la pelota y ahora lo hacemos. Ahora lo hacemos. ¿Qué más dice un extra? ¡No! Lo que no me gusta. ¡No! Corner para Gimnasia. Vaya, sea la puta madre que les parió. ¡Sí! ¡Me metí gente en el área! ¡Qué cagón! ¡Fútbol, esto, hermano! ¡Fútbol!